Televisa presenta. Fenômeno mexicano do pop em nível mundial. Todos los sueños tienen un precio. Entras a RBD, te cambia la vida. Por alguna extraña razón, ellos quieren recomenzar do zero. Son cosas de la vida que de pronto pasan, que nos gustaría borrar por completo, pero no se puede. Há opiniones a favor. Cada uno tiene con qué hacerla en lo particular. Y há opiniones contra. De verdad, créeme que no dan el do, bueno, yo creo que ni en la regadera. Una filmagem para cinema tal vez termine con la historia cuando el filme llegar a salas. Muchas veces se nos pregunta cuándo termina RBD. Yo creo que en realidad nadie tiene la respuesta correcta. Na próxima hora, vamos conocer el grupo que fez da rebeldía. ¿Por qué soy rebelde? Un medio de expresión. Siempre van a decir cosas buenas y cosas malas, pero o sea, aquí estamos para contestar. Seis vidas. Anaí. Tal vez alguna persona me vea y diga, está loca, claro que sí, ¿no? Cristian. Yo creo que es el momento más, no sé, impactante de nuestras vidas. Dulce María. A todos los jóvenes nos pasa que no sabes qué rumbo tomar y de repente te puedes hundir. Christopher. Se trata de ser tú mismo. Si finges, pues estás muy mal. Mike. Sí ha habido pleitos, sí nos hemos enojado. Alfonso. Hay muchas máscaras en este medio. Hay personas que son muy falsas. Una historia verdadera va a ser revelada. Creció de tal manera que no sabíamos hasta dónde podía llegar. Ellos son historias verdaderas. RBD. RBD. O ano era 2004. No dia 4 de outubro, nas telas mexicanas, o projeto do produtor Pedro Damián se materializou. Rebelde começa como uma telenovela. Te vai contando o que sucede com estes chicos que vivem em Elite Way School. Lo que ves en ellos es el crecimiento, cómo se van haciendo hombres y cómo se van haciendo mujeres. La idea fue apenas el comienzo. Y el grupo se consolidó de una manera muy fuerte como el grupo pop más importante a nivel mundial. Para dar vida a los personajes, faltaba encontrar seis jóvenes que garantissem la fórmula ganadora. Empezamos haciendo casting, pero no era un casting natural, sino hacíamos como un taller. Los invitábamos a actores. Y los actores empezaban a interpretar, no sabían qué personaje iban a hacer. Supo darle esa temática a la televisión, aunque bueno, también exageró un poquito, ¿no? Porque todas eran niñas preciosas. Y poco a poco se fueron acomodando las cosas. Aquí en México pues algunos somos prietitos, de nariz chata, no todos somos hermosos como Anaí ni tenemos los dientes perfectos como ella. Claro, bueno, con el truco todo se logra. O que marcou o sucesso da série foi a formação de uma banda musical. Los jóvenes de ahorita necesitan su fenómeno y ese es RBD. A RBD, um grupo inteligentemente formado pelos protagonistas da série. Empieza um pouco quando vas viendo la serie que se va formando el grupo, pero empezamos a hacer promociones de radio. En ese momento empiezas a ver el arrastre que tienen como grupo. Y empezamos a hacer pequeñas presentaciones en la provincia. O projeto musical ultrapassou a telenovela de tal modo que podia ser considerado um novo conceito. O grupo ajudou a la telenovela, como a telenovela ajuda al grupo. Então, pues, eu acho que foi um grande trabalho em equipo. Creo yo que a juventude se reflejou muito, porque não solamente foi uma história rosa, se manejou a anorexia, se manejou el que una adolescente quede embarazada, la ingesta de alcohol. Entonces hubo temas que sí reflejaban lo que se vive en la sociedad. Una vez formado, el grupo RBD comenzó en el mercado musical latino con su primer disco intitulado. Vendiendo 400 mil unidades en ese país y ganando un disco duplo de platina. No entanto, não faltaram detratores que acusaram o grupo de sugerir temas diabólicos em suas canções, taxando-as de heresias. Al escuchar en reversa Sálvame, en la frase va perdiendo la fe, va perdiendo la voz, se puede escuchar El malo me lleva. Es que en Rebelde, en la frase Cuando me juego hasta la piel, se distingue Ven, abrázame demonio. No
somos satánicos ni nada por el estilo, en verdad. Yo creo que hasta la duda ofende, ¿no? Con un paso firme, a fama chegou à vida desses atores que cantam, ou cantores que atuam. Yo creo que el único que realmente tiene una educación vocal es Cristian Chávez. Ouçamos a história contada por seus próprios protagonistas. Era una novela para chavos y realmente empezó todo como una diversión. Y de hecho, cuando Pedro empezó a hacer el grupo, pues jamás nos imaginábamos que iba a llegar a tantas partes. Te marca, ¿no? Tanto, como te digo, tanto personal como profesionalmente. Y yo creo que a los 6 nos ha cambiado la vida. Sí me siento realizado, la verdad. Siento que he aprendido bastante en estos últimos 4 años. Nosotros hemos vivido cosas que ni en el sueño más loco hubiéramos imaginado, ¿no? Mas toda moeda tem dois lados. Sí ha habido pleitos, sí nos hemos enojado. Pagas el precio de no estar con tu familia, pagas el precio de no estar con tus amigos. Uno está viajando tanto que pues no tienes la oportunidad de estar en algunos momentos importantes, ¿no?, de tu vida, con tu familia. Hay muchas máscaras en este medio. Todos los sueños tienen un precio. Primero el elenco, después el grupo. 6 corazones y cada uno con su propia historia. Dulce venía de hacer conmigo una novela donde era la niña linda, era lo que su nombre significa. Y de pronto cuando me dice, quiero hacer el personaje de Roberta, que era un personaje agresivo, fuerte, atrevido, yo dije, Dulce puede. Algo que me encanta trabajar con Pedro, por ejemplo, y con, en sí con toda la producción, es que te dejan ser tal como eres. El que estaba muy seguro desde que llegó era Christopher, porque desde que lo vi yo sabía que era el hijo del político. Pedro es nuestro papá, igual que tenemos un gran equipo que siempre está viajando con nosotros. Poncho era el personaje. Una cosa muy importante es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y nada más. El otro proceso es Anaí, y le dije, Anaí, ven, tú vas a ser mía, y empezó a trabajar. Desde los 3 años, ¿no?, estoy en este rollo, y de chavita era como un juego, ¿sabes? Yo estaba en un programa que se llamaba Chiquilladas, se grababa solo los sábados. Entonces yo era una niña normal, y los sábados mi gran premio era que me llevaran a salir en la tele, ¿no? Maite nunca había hecho nada. Maite era muy nueva, salía de la escuela. Pero yo dije, esa niña tiene un encanto muy especial. La verdad es que es un regalo enorme el que tenemos al poder formar parte de esto. Y bueno, yo estoy feliz, estoy fascinada con toda esta historia. La verdad es que sí, rebasó todas las cosas que me podría imaginar. Bueno, Cristian era, él era el personaje. Y al principio no lo quería hacer porque me dijo, Pedro, esto es mucho de comedia, yo soy más de melodrama. Cada uno de nosotros 6 es como el reflejo de un sector de la juventud. Y eso es lo más bonito de todo y creo que es lo más especial. Creo que el cambio generacional que se ha dado a través de RBD es algo muy importante. A seguir, los hormonios tomaron conta del ambiente y rápidamente los jóvenes rebeldes se rendieron al amor. Imagínate que cortas con el novio y lo tienes que ver diario, si es difícil. Sobre todo el primer año era así de, uy, a veces habían momentos medio incómodos. Muchas adolescentes en este momento están viviendo coitos imaginarios con él. URBD es una moda. La moda lo que te acomoda, ¿no? Seguramente pronto se va a acabar porque cuando se acaba la televisión, que es una ventana impresionante, pues también la popularidad va bajando. Una filmagem parece decretar la muerte del grupo. RBD. Jovens do mundo todo aderiram rapidamente à geração RBD e testemunharam os romances e namoros que uniram ainda mais as vidas de alguns rebeldes. De alguma maneira, quando tens assim como esse tipo de acercamento, quando foi em seu momento, pues sí y no, porque cuando viene, pues no sé, como una separación, pues es un poco complicado, pero al final de cuentas ahorita ya nos llevamos increíble y nos queremos mucho, pero ya todo está solucionado. RBD. Alfonso y Dulce María se conocieron gracias a la serie y vivieron un romance de colegio, pero hoy es una etapa superada. Imagínate que cortas con el novio y lo tienes que ver diario, si es difícil. Pero por eso te digo, han sido como procesos en todos los aspectos que nos han hecho crecer. Y pues nada, es que es la chamba y es como que aprendes a separar. Y digo, afortunadamente ya ahorita nos llevamos increíble y somos super cuates y todo. Christopher y Anaí no ficaron para atrás. Tal vez si no hubiera pasado los noviazgos que hubo en el grupo, no nos llevaríamos tan bien.
Yo en lo personal te puedo decir que para mí Christopher es un hermano. Lo quiero con todo mi corazón. Siempre va a ser una persona que es parte de mi familia. Tanto que a cantora Loura o considera seu primeiro amor. En su momento fue la persona más importante en mi vida, ¿no? Y realmente fue como la primera vez que yo me enamoré o que sentí algo lindo. Mas para algunos, la cosa es más complicada do que para otros. Al principio es difícil. La verdad sí es difícil acostumbrarse, ¿no? Sobre todo el primer año era así de... Uy, a veces habían momentos medio incómodos, pero no, pues la verdad es una persona bastante linda, agradable y pues ya somos como hermanos realmente. Muitos podem pensar que o RBD seja uma moda passageira ou atribuem seu sucesso a razões equivocadas. Yo no creo que haya sido una cosa de dinero ni una plataforma mediática. Yo creo que lo que fue fueron muchos factores que se involucraron. En ese momento no había un grupo juvenil. Además, la telenovela era un melodrama, pero aparte era comedia. Entonces yo creo que eso también funcionó muchísimo porque a la gente en México le gustan mucho las novelas, pero al mexicano y al latino en general también nos gusta mucho la comedia, nos gusta reírnos. Me queda claro que no ha sido una moda porque las modas pasan como la gripa, ¿no? Obviamente sí ha sido un fenómeno muy grande, pero ya son 4 años y yo creo que no es casualidad y la gente, no puedes engañar a la gente. Obviamente va a acabar en algún momento y sí, claro que es bien fuerte porque ha sido... Nuestra vida es como más que la prepa, ¿no? Llevamos 4 años aquí juntos, compartiendo miles de experiencias, pero todo tiene un ciclo. En 19 de julio de 2005, el grupo lanzó su primer CD-DVD al vivo, con el título Tour Generación RBD. O ano de 2006 não trouxe descanso aos 6 rebeldes, cujo sucesso avassalador cresceu como eles. O segundo CD-DVD, intitulado Live in Hollywood, foi posto à venda no mesmo ano, enquanto a transmissão de Rebelde chegava ao fim, porque seria transformada em filme. Isso ainda não se concretizou e alguns presumem que isso indica o fim do RBD. Sim, é para cerrar um ciclo, mas creo que é um ciclo del qual hemos estado hablando muchísimo tiempo, ¿no? Que es de la película, pero no creo que sea el ciclo del grupo. Uma pergunta paira no ar. Após chegar às telas dos cinemas, o RBD também pode acabar? Muchas veces se nos pregunta cuándo termina RBD. Yo creo que en realidad nadie tiene la respuesta correcta. Porque a mí me encantaría decirte nunca, ¿no? Y tal vez vamos a estar juntos toda la vida. Todos los fans estamos súper tristes porque RBD ha sido un grupo que nos ha llenado muchísimo, nos ha enseñado cosas muy buenas y eso no puede ser. RBD no se puede separar. Todo evoluciona y yo creo que RBD va a tener una evolución algún día y vamos a tomar diferentes caminos tal vez, pero yo sé que siempre nos va a unir el cariño tan grande que hay entre los 6 y eso no lo puede romper nada, ni el tiempo, ni la distancia, ni nada, ¿no? Y yo creo que también tanta gente y tantos corazones que están involucrados con RBD es algo que no se va a romper nunca, aunque el grupo no exista algún día. A possibilidade de fazer cinema somou-se a de fazer o sempre desejável cruzamento com Rebels, um disco gravado em inglês. Com muita assertividade, cada integrante desenvolve atividades paralelas à RBD, talvez assegurando seu futuro ou dando vazão a uma boa dose de criatividade reprimida. Cada um está buscando o reconhecimento personal para que al final de toda esta odisseia não vaya a ser hay el ex RBD, que de cualquier modo va a ser, y nadie se lo tiene que quitar, ni me lo quiero quitar, ¿no? Porque es un orgullo que voy a llevar el resto de mi vida. Pero creo que sí es importante que el público nos vea trabajando en cosas distintas para que no se encasille solamente en el grupo. Y eso yo creo que es algo de la magia del grupo, que los 6 somos pues, personalidades bien diferentes, que cada quien tiene diferentes intereses, diferentes gustos, diferentes necesidades. Comecemos com a Ruiva Dulce, que destemidamente colocou seus sentimentos nas páginas de um livro. Bueno, saqué el libro, se llama Dulce Amargo, que salió el 14 de febrero. Este es un libro que cuenta las experiencias de Dulce y más que todo nos gusta porque nos identificamos mucho con sus palabras, con sus frases. Es conocer un poquito más allá de Dulce María, la de RBD. Y ese era un poco el punto, ¿sabes? Que la gente que me quiera pueda querer a Dulce como persona, como ser humano
y no solamente lo que te digo, lo que ven en pantalla, que todo es sonrisas y felicidad. Mira, Dulce María es una chava, yo tengo que reconocerle, es que es una extraordinaria hija, porque a pesar de que es una chica que andará rondando apenas, ha cruzado la pubertad y la adolescencia, sobre sus hombros ya carga con una familia a cuestas, y eso la verdad tiene mucho mérito. Por su parte, Christian continúa a se desenvolver como actor no musical Avenida Q. El estar en el escenario, en el teatro, es totalmente distinto al estar cantando, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el teatro te engrandece, pero ese es el trabajo del actor y también del ser humano, de ir buscando proyectos que te hagan crecer. Cada uno tiene con qué hacerla en lo particular, ¿no? Quizá en el que yo más confío de todos es en Alfonso. Me parece que es un niño, como te decía, que tiene un talento grandísimo, es guapísimo, que eso siempre ayuda en esta vida. Poncho lo tuve la oportunidad de verlo actuar y si hubiera tenido chance, hubiese pedido la devolución de mi dinero. A inclinação de Anaí por moda levou a abrir uma loja de roupas e acessórios no México, coincidindo com seu site na web para vendas online. Sí, estoy contenta con eso. Es una locura que también se me ocurrió hoy. Encuentras desde pulseritas, trajes de baño, playeras, jeans, chamarritas, accesorios, como de todo un poco, y todos son puras cosas que estoy, pues, ahí creando. Maite protagoniza una telenovela, y esa responsabilidad faz dela, às vezes, a grande ausente dos compromisos do grupo. Es su primer protagónico, y estamos muy contentos, la verdad, porque... Pues yo creo que Maite es una niña que ha trabajado muchísimo. Maite Perroni le aplaudo mucho, creo yo que está en el inicio, es una incipiente actriz, estará todavía, le faltará tiempo, pero creo que tiene la madera y si la saben pulir, llegará a ser una damita joven y en unos años, en unas 3 décadas, será una primera actriz. ¿El restante de los rebeldes se siente traído por ese atrevimiento de Maite? No, de ninguna manera. De ninguna manera, al contrario, nos hemos apoyado de la misma manera que mis compañeros, cuando yo hice la película, a mí me apoyaron, a Cristian de repente cuando tenía que hacer promoción de la obra de teatro. Yo creo que lo importante es apoyarnos y somos un equipo. O certo é que cada um pensa em seguir seu caminho, com ou sem RBD. Quero seguir na música, definitivamente me estou preparando, porque a música é algo que sempre me ha apasionado e agora mais, depois de RBD. Sinto que tenho muito para dar, todavía, e também quero fazer cine, definitivamente quero incursionar no cine, e se puedo produzir, também estou aí. A seguir, o eco do sucesso manterá os rebeldes no olho do furacão. Principalmente si houver rivalidades. Pero somos diferentes los 6, ese es el contraste, que cuando estamos juntas es como una bomba. Litigios. Nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos qué fue lo que pasó tampoco ahí. Vicios. Un churro de marihuana, ¿no? Desórdenes alimentarios. Tal vez alguna persona me vea y diga, está loca, claro que sí. Homosexualidad. Se ha convertido en un ícono en la comunidad gay. Y hasta la muerte. Y hubo un momento como de silencio, ¿no? RBD. 6 universos diferentes, unidos como irmãos, apostaram numa carreira artística com a chancela RBD. Não há nenhum tonto aí adentro, não? Que isso é muito importante, porque de repente se te rodeas de tontos, se cuela um que outro, echa a perder o conceito. Aqui que me parece que todos são muito listos e que entendem que é um negócio, que sabem que tem uma boa coisa entre as mãos e que há que cuidarla, não? RBD. Mas essa convivência de diferentes personalidades trouxe alguma rivalidade? Pues mira, yo creo que sí. Ah, no, no es cierto. No, yo creo que lo más padre del grupo es que, como te decía, son 6 personalidades súper marcadas. Hay para todos los gustos, para todas las personalidades. Y cada uno tiene su forma de vestir, su forma de expresarse, su forma de pararse en el escenario. Y eso es lo más padre, que la gente tiene un abanico de posibilidades dentro de RBD. A competição ocorre com toda certeza entre as 3 figuras femininas do grupo, apesar de cada uma ter características muito próprias. Sempre van a decir cosas buenas y cosas malas, pero pues aquí estamos para contestar. Muitos boatos apareceram sobre o relacionamento entre Dulce e Anaí. Así como te inventan hijos y novios y todo. Es lo mismo que pasa en un grupo, y aparte con Annie en el personaje de Rebelde,
mía y Roberta eran rivales, ¿no? Entonces, obviamente la gente se compra esa idea. Somos tan distintas que esa es como la... donde no cabe la competencia, porque somos extremadamente diferentes. Sí, somos muy diferentes, pero somos diferentes los seis. Y eso es lo padre, que ese es el contraste, que cuando estamos juntas es como una bomba y es padrísimo. Ninguna de las dos hemos entendido de dónde empezó eso. Y la verdad es que la gente que en realidad nos conoce sabe que no es así. Y una vez dijeron que éramos novias, porque ya como dijeron, ah, no, no se llevan mal, entonces, y estábamos agarradas de la mano una foto y decían, ay, ya son novias, ¿no? Ambas negam qualquer coisa, mas as perguntas sobre o assunto são muito frequentes. Um fato isolado que pode endossar as possíveis diferenças entre as cantoras foi a ausência de Dulce Maria na abertura da loja de Anahí. Estava enferma, essa vez estava bem enferma. De hecho, creo que a los días siguientes estuvimos en otro rollo y también hice un oso, así porque estaba muy enferma y me fui al, ¿cómo se llama? Me fui al hospital, tenía como algo de bronquitis y no pude estar, pero igual, digo, así pasa, ¿no? De pronto también fue la presentación de mi libro y algunos no pudieron estar y de pronto fue la obra de Cristian y a lo mejor no todos podemos ir. Y así es, ¿no? Pero al final, pues ahí estamos. Mas no es só isso que se diz. As especulações e acusações entram na ordem do dia, quando a fama chega. ¿Qué te puedo decir? Son cosas de la vida que de pronto pasan, que nos gustaría borrar por completo, pero pues no se puede. Recentemente, uma mulher chilena acusou Christopher de ser o pai de um filho que ela estaria esperando. De hecho, los invito al baby shower que va a ser en creo que es en Chile. No, pues obviamente inventan bastantes cosas, ¿no? Y ahora me inventaron un hijo, pero bueno, esas cosas es parte del espectáculo. Mas ¿cómo es de fato el más joven de los rebeldes? Yo soy yo mismo todo el tiempo, la verdad, es una entrevista, ¿no? Porque eso es así, de eso se trata, de ser tú mismo. Si finges, pues estás muy mal. Muchas adolescentes en este momento están viviendo coitos imaginarios con él. Yo creo que se va a, te digo, tendrá algún hijo, se casará. Tampoco le veo una trayectoria muy larga en este medio. Christopher se mostra sereno, alheio a todos los vicios del show business. Yo creo que estas cosas siempre van a existir, ¿no? Las drogas, los vicios, eso ya depende de cada uno, ¿no? Eso ya es tu decisión. A música no anda sozinha. A moda siempre fue su grande compañera y o RBD desenvolveu e implementó su propio estilo. De la moda lo que te acomoda, ¿no? De pronto uno se revela y se pone lo que te gusta, aunque se te vea mal, pero creo que también es parte de crecer y de darte cuenta que, bueno, todos cometemos errores, ¿no? Así soy aquí en mi casa y con mis amigos, cuando tengo novio, o sea, siempre soy así. La verdad, así como vanidoso en ese aspecto nunca he sido, pero de repente sí tengo buenos consejeros. Hasta donde me han dicho, no me he visto mal. Y es natural que la moda venga asociada a belleza. Yo creo que no hay gente fea, lo que pasa es que hay gente que no se sabe arreglar y hay gente que no le echa ganas. ¿Qué factor es más importante do que la imagen para triunfar en esta industria? Te puedo decir que hay de todo. Yo creo que hay personas que entran a este medio por cómo se ven, y hay personas que entran a este medio por su talento, y hay personas que tienen las dos cosas. Sin duda, mucho espacio para la vaidad. Alfonso Herrera llegó al topo de la escala de los hombres más sensuales de México, según la revista Ken, y sus brazos son objetos de fantasía y deseo en la revista En Style. Me halaga mucho y me siento bien de que me cataloguen de esa manera, pero creo que al final lo que más va a importar es tu trabajo. En las academias de actuación ahorita hay 100 niños con mejor cuerpo, con mejor rostro y con mejor musculatura que Poncho Herrera. Veo difícil que pueda, ojalá me equivoque, pero como pitonizo, o sea, no sé, como mi lado pitonizo, dudo que pueda haber una posibilidad de una larga trayectoria para Poncho Herrera. Te pueden catalogar de X y Y, pero al final lo que más importa es tu trabajo. Mas há espaço para tudo no RBD. Há atitudes descontraídas y otras nem tanto. Sí, soy un poco malcriada, Eso sí lo tengo que reconocer. Sí, soy bastante malcriada. E se mostra muito segura e sem restrições, de frente e de costas, em revistas especializadas, que não hesitam em mostrar a beleza de garotas do momento. Puedes hacer cosas sexy, si lo quieres llamar así, o sensuales, o no sé, sin salirte de lo que eres tú. Pero sí está padre verte guapa, verte bonita, sacarte provecho, como cualquier mujer, ¿no? Yo creo que a todas nos gusta vernos bien. O valioso recurso que a cirurgia estética representa para celebridades no es secreto para ninguém.
mesmo que seja frequentemente criticada quando a mudança é exagerada, esclarece Anaí sem deixar dúvidas. Eu estou totalmente a favor da cirurgia plástica. Me parece que hay que todo con medida, ¿no? Y si de verdad tienes un trauma, pues arréglatelo. Yo tenía un trauma, parecía un niño y ahora parezco una niña. Entonces, pues, no hay ningún problema. Su cabello no es natural, que sus dientes no son naturales, que sus pechos no son naturales. Las niñas, la gran mayoría de las niñas, quieren ser como Anaí. Bueno, aunque dicen que ya me hice hasta todo, ¿no? Pero bueno, me vale. El punto es que yo creo que ahorita no me tocaría la cara, porque mi cara quiero conservarla como es, con arruguitas o como sea cuando esté grande, pero que sea yo. Longe das cirurgias, a ânsia por obter um corpo perfeito e a pele bem colada aos ossos já levou muitas jovens a arriscar sua vida. Mas a anorexia não é brincadeira e muito menos uma moda. Anaí passou por essa experiência e a divide com todos nós. Algumas pessoas se poderão identificar com o meu caso, com o que eu passei, não? E tu ves a transformação de quando eu tinha problemas y estaba mal ahora, y creo que, bueno, a mí me da mucho orgullo porque yo me veo y digo, mira, ¿no? Sí se puede. Y antes me veía realmente muy diferente a como me veo ahora, porque estaba pasando por un proceso difícil. Yo recuerdo que alguna vez una amiga de Anaí me dijo, le pregunté, le dijo, oye, ¿cuál será la dieta de Anaí? Y me dijo, fíjate que Anaí un día nos dijo entre amigas, cada vez como menos y vomito más. Agora que está no topo, é hora de retribuir. Se le presentaron como proyectos importantes que, relacionados con la anorexia. Entonces, como que lo vio como una oportunidad y no como una desgracia. Estoy haciendo una campaña para ayudar a gente que tiene problemas de desórdenes alimenticios, como en algún momento lo estuve yo también. Si algo bueno se podía sacar de todo esto era precisamente ayudar a las niñas, ¿no? Que estuvieran pasando por lo mismo. Sobre todo para informar a la gente, prevenir y también alentarlos. Decirles, llama a este teléfono y ahí te podemos ayudar, ¿no? Y empezar a buscar como soporte, quien te pueda de pronto detener, ¿no? Cuando sientes que te caes. Mas, ¿quién sabe cómo Anaí es de fato? Uno dice que es súper buena gente, el de al lado dice, ¿cómo? Es una grosera. Y el otro dice, ¿pero de qué hablas? Y es muy chistosa. Y el otro dice, no, me cae súper mal. Entonces, a mí me divierte mucho eso, porque en realidad la gente que me conoce realmente es tan poquita. Mis verdaderos amigos de toda la vida, mi familia, mi gente. Y eso, ¿sabes qué, flaco? No lo cambio por nada. Porque yo prefiero que la gente tenga una duda de quién sabe qué onda, hacer de esos artistas que hasta el baño los meten y enseñan su cama y su colchón y se vuelve un circo, que la verdad a mí no me gusta tanto esto. Entonces yo la verdad es que sí pongo a veces un cierto límite cuando siento que invaden lo más sagrado para mí, que es mi familia, mi entorno. Ahí sí pongo un límite y ahí sí puedo llegar a ser grosera. Ya sea con su línea de ropa o ya sea como modelo a veces. Es alguien que es súper perseguida por las revistas de sociales. Ya la tienen como un icono de niña que todo mundo quiere ser. Es hora de hablar de sensaciones y sentimientos y de amor. ¡Auch! Muy bien, mi corazón está súper bien. Yo creo que en gran parte como la paz que tengo en este momento en mi vida es por eso, ¿sabes? Yo creo que sí te cambia la vida estar enamorado. Quando se é jovem e famoso, é muito fácil se relacionar com alguém que está na mesma situação. Christopher manteve um romance, e não de ficção, com uma velha amiga de infância. Belinda, que me viene a la mente, pues, es una persona que siempre voy a querer. Yo a Christopher lo conozco desde hace 8 años. Yo quería ser como él, esa es la realidad. Es una persona linda, digo, es bastante talentosa, como ya sabemos. Es una persona que formó una parte importante de mi vida. Ambos recordam essa época com saudades e maturidade. Ele andava em sua patineta, né? Então eu o veia tão cool e eu era como, ¡eh! Eu quero ser como ele. Sim, havia uma época na que eu traía minha patineta quando éramos chiquitos e ela me seguia a todas partes, queria patinar. Somos muito bons amigos e há admiração em as duas partes. E, pues, sim, vivimos momentos increíbles juntos e é uma pessoa que sempre vou a Bueno, recordar. Com certeza, o ambiente e o flash dos paparazzis dificultam ainda mais o amor, já tão complicado. É importante também tu saber hasta onde das informação, hasta onde é tu trabalho e hasta onde é tu vida personal. Eu acho que isso é algo claro e eu sei perfeitamente qual é o meu limite. A seguir, uma confissão íntima deixa o mundo sem palavras. A mim, o que mais me preocupava era o grupo, porque personalmente eu nunca he tenido um problema sobre minha vida privada nem sobre minhas preferências sexuais. Se viu obrigado porque ele iba a ser vítima de um chantaje. O que hizo Christian foi
algo realmente admirable. Un processo milionário. Mas por quê? Não sabemos o que foi o que passou tampouco aí. A morte de quatro fãs no Brasil tinge de negro a cor da RBD. A Brasil lo tenemos en el corazón, de verdad que todos. Será que depois do final virá um novo começo? Hola amigos, nosotros somos RBD y estás viendo E! Entertainment Television Latinoamérica. RBD. Creo que, bueno, todo lo malo pasa también por algo bueno, ¿no? Y creo que eso como grupo nos unió mucho más. RBD. O RBD estava por toda a parte. O fato de cantarem em espanhol não foi limitação para que o grupo entrasse em exigentes mercados como o do Brasil. O idioma não fez diferença. Isso se confirmou com a gravação do DVD Live in Rio, no imponente estádio do Maracanã, onde as 50 mil pessoas que lotaram o estádio superaram a marca de público conseguida por Luis Miguel. Obrigado, Brasil! Com roupas inspiradas na bandeira brasileira e ao som de uma batucada, o RBD saiu do Maracanã de cabeça erguida. Corria o ano de 2006 e em 4 de fevereiro, o RBD estava no Brasil, quando uma tragédia manchou de vermelho sangue as mãos do grupo. Al princípio, quando nos dieron la noticia, foi como um cubetazo de água fria. Eu creo que es el momento más... No sé, impactante de nuestras vidas. 3 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em São Paulo quando milhares de fanáticos tentaram conseguir um autógrafo do grupo mais influente do momento. Es que no puede ser. Y fueron 2-3 días que estuvimos deprimidos, que estuvimos muy mal. A tragédia ocorreu no concorrido Centro Comercial Fiesta, quando a cerca de proteção entre o palco e o público foi derrubada aos empurrões e os fanáticos da primeira fila foram pisoteados. De verdade que a todos nos cambió muchísimo, nos marcó y ahora más que nunca vamos, cada vez que vamos a Brasil, vamos a entregarles el corazón y también por esos angelitos que están en el cielo y que sus familias, gracias a Dios, nos llenaron de amor. Nos encontramos con gente que nos decía que gracias por haber hecho felices a sus hijos, que ellos estaban ahí porque nos querían ver. Depois desta passagem, em novembro de 2006, o RBD lançou sua terceira produção, intitulada Celestial, e lançou sua música de trabalho. Ser o parecer, quem te imaginas não me pode ser la dueña de tu vida. O disco vendeu 100 mil cópias no primeiro dia de vendas e valeu um disco de ouro no México, no Brasil, no Japão e na Espanha. Praça Europeia, que também se rendeu à rebeldia do RBD. Empezamos este ano trabalhando com 2 concertos em Barcelona e em Madrid. Wow. E foram concertos muito emotivos, porque agora sim que, bueno, foram os primeiros concertos que hicimos em Europa. Estávamos muito, muito emocionados e a gente nos recebeu de uma forma super cálida. E algo que foi muito lindo é que quando chegamos a Espanha, bueno, pues desde el principio en Madrid la gente nos abrió el corazón y los brazos, pero también lo padre fue que algo que generó que RBD permaneciera ahí fue por su música. ¿Cómo estamos, Madrid? Y para coroar o reconhecimento, foi gravado o DVD Hecho en España, onde o público do velho continente estremeceu ante o atrevimento de Anahí, que o confrontou no mais puro estilo cigano. Paralelamente à vida do grupo, está a intimidade de seus integrantes. Creio que... já me desconcentrei. O tema deixa qualquer um nervoso. Para nada, ao contrário. Eu sinto que... todo o contrário. Não é uma ventaja, sino todo o contrário. No dia 2 de março de 2007, Christian admitiu publicamente ser homossexual. Uma coisa sem precedentes, por lo menos em México. Depois que algumas fotos foram publicadas na internet. Não lo dijo porque le salió del alma, sino porque lo cacharon, se publicaron las fotografías de la boda, pues él tuvo que salir a dar la cara. La noticia sacudió mucha gente. A mí lo que más me preocupaba era el grupo, porque personalmente yo nunca he tenido un problema sobre mi vida privada ni sobre mis preferencias sexuales. Pero lo que yo más le agradezco a Pedro es que Pedro me dijo, ¿qué es lo que tú quieres?
Y eso nunca lo voy a olvidar en mi vida, porque lejos de ser el productor, en ese momento Pedro fue como mi papá. Y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dije, pues yo quiero ser feliz y quiero ser libre. Entonces me dijo, métete a mi oficina y escribe un comunicado. Me parece que lo hicieron de una forma, simple, o sea, sin enrollarse. Dijeron, bueno, si decimos la verdad no nos vamos a equivocar, mejor decimos la verdad, nos mostramos abiertos, sinceros, sin mayores recovecos y le contamos al público lo que pasa, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo de salir al escenario porque no sabía cómo iba a ser la reacción de la gente, no sabía qué iba a pasar. Y cuando salí, la gente empezó a aplaudir, todos mis compañeros salieron y me abrazaron. Fue un momento bello, bello, bello que voy a tener en mi mente para toda la vida. Hay que aplaudírselo, porque aquí en México hay, yo te puedo decir, decenas de actores que ahorita están besando a una heroína de las telenovelas y llegan a su casa y están mordiendo la almohada. Lejos de sentir que la prensa me acabó, creo que la prensa me ayudó muchísimo. Digo, obviamente hay gente que pues pone comentarios hirientes, pero es parte de la vida. Creo que tienes que tomar lo bueno y lo malo, y lo bueno, pues tomarlo, lo malo, desecharlo, y si lo malo te va a dejar algo bueno, pues también tomarlo. Y los fans confirmaron. Si el amor es verdadero, no importa cuando haya ese amor. Si el amor es libre, no importa de qué manera se exprese, porque si de verdad se siente amor, se puede expresar de cualquier manera. Si él es feliz, nosotros estamos felices. Por él, lo amamos al 100%. Porque imagínate qué sucede si lo hubieran sacado del grupo por esta declaración, ¿no? Y hubiera sido un escándalo homofóbico espantoso. Si sabe capitalizar, se ha convertido en un ícono en la comunidad gay, yo creo que él va a poder estar mucho tiempo más. ¿Y cómo es trabajar con un parceiro tan próximo? Es difícil de por sí tener una relación, ¿no? Y luego con nosotros que andamos de un lado para otro, viajando de aquí y allá, de pronto no regresamos a México en un mes casi casi. Entonces, gracias a Dios, tuve la fortuna que, bueno, él se dedica a hacer el pelo, ¿no? Entonces, a las chicas les gusta también como peina. Y gracias a Dios tengo la fortuna de poder estar acompañado de él, ¿no? Pero, pues, no todo el mundo tiene esa suerte, entonces hay que agradecerlo. Yo a Cristian lo quiero y yo considero que lo que hizo Cristian fue algo realmente admirable y yo lo quiero y lo respeto, y yo cualquier tipo de decisión que él tome o que vaya a tomar o que tomó, yo lo voy a apoyar. Mundo parece haberse ensañado con Cristian Chávez. Por mala suerte, fue detenido en Nueva York por posesión de droga. Fue un churro de marihuana, ¿no? Pero bueno, creo que supo librarla también gracias al consejo de Pedro Damián. No final de 2007, o brilho do RBD foi novamente obscurecido por um processo de mais de $1 milhão, interposto por uma empresa colombiana que alegou descumprimento de contrato quando o grupo cancelou sua turnê pela Colômbia. Miren lo que tengo aquí, es el comunicado oficial que anuncia la cancelación de la gira de conciertos de la agrupación RBD en Colombia. Digo, obviamente si el público se entristeció, ¿no? Igual que nosotros, o sea, el no poder ir a Colombia. Colombia es el primer país que nos abrió las puertas internacionalmente. Después empezamos en México y luego fue Colombia. Entonces nosotros estamos súper agradecidos y le mandamos un besito a la gente de Colombia y ya vamos a estar por ahí. Pasada esa pequeña tormenta, no día 8 de octubre de 2007, ouviu-se pela primera vez. Que deu título ao álbum e rapidamente começou a ser cantarolada por todo o mundo. Me llena de alegria porque, aparte, pues fue un tema que fue a elección del público, ¿no? A la hora que se escogió el segundo sencillo de este disco, la gente votó porque este tema fuera, entonces bueno, fue un regalo increíble. A turnê Empezar Desde Cero começou em fevereiro de 2008. Depois de se apresentar em 15 cidades da América do Norte, o RBD visitou México, Brasil, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Peru, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colômbia, Guatemala, Belize, Porto Rico, República Dominicana, Espanha, Sérvia, Eslovênia, Polônia e Bulgária e muitos outros lugares. Muita expectativa envolve essa turnê, porque parece ser a última da vida do RBD. No se sabe exactamente cuál es ese motivo por los que ellos se separan, solamente que fue una decisión
que tomaron porque llegó como que sus 5 años en el contrato supuestamente Televisa. Siempre lo vamos a apoyar así se sepan. A seguir, URBD se faz grande. Ya crecieron, ya tienen 22, 23 años, 24, y ya tienen que hablar de otros temas. Se siente en el non plus ultra, la última refresco de cola del desierto. Quiero ser mamá y me quiero casar y quiero tener una familia hermosa y como cuento. RBD. A família RBD não descansa. Após a novela e o grupo musical, veio a série. RBD La Família narra como é a vida dos rebeldes. É como uma nova etapa. É como deixar atrás um pouco o que foi RBD e começar agora como a dar a conhecer um pouco o que é RBD, o que RBD ha vivido como pessoas. RBD. RBD La Família também é produzida pelo pai de todo esse fenômeno, Pedro Damián. Já cresceram, já têm 22, 23 anos, 24. E já têm que falar de outros temas. Já não são os chicos de la prepa que se quedaram aí em Rebelde. Agora são os chicos já grandes que vivem juntos, que compartem a vida. Comenta-se muito a separação definitiva do RBD, coisa que os fãs, adultos e mais jovens que tanto apoiaram o grupo, não estão dispostos a permitir. No queremos la separación de RBD, los queremos por muchísimo, mucho más tiempo. Eles foram os responsáveis da bem-sucedida e verdadeira história do RBD e assumem isso com a humildade das verdadeiras estrelas. Los fans para nosotros han sido de verdad lo mejor que nos ha pasado. Siempre se los reiteramos que les agradecemos muchísimo porque gracias a ustedes es que estamos aquí y que estaremos hasta que ustedes quieran. Anaí es el ser humano más maravilloso que he conocido en mi vida. Anaí, te amo, de verdad. ¡Arriba RBD! Os rebeldes seguirão seu caminho sabendo que juntos alcançarão fama e fortuna, mas que o caminho continua. Vienen muchos proyectos y viene gira con RBD. Estoy componiendo, estoy haciendo cosas y eso es lo que en este momento me llena y estoy completamente enfocada a esto. Alfonso me parece en lo particular que es un gran descubrimiento. O sea, es talentoso, es buen actor, canta más o menos, o sea, canta lo suficiente. No del todo me has podido olvidar. Se siente en el non plus ultra, la última refresco de cola del desierto y más bonita que ninguna. Como cuento, quiero mi casa así perfecta con mis hijitos y el esposo y ya sabes, eso se me hace como el sueño de mi vida. Pero lo veo lejano ahorita porque quiero hacer muchas cosas y quiero llegar a mucha gente más y quiero hacer feliz a mucha gente más porque sé que con mi trabajo hago feliz a la gente. Lo mejor de ser un rebelde pues que al final de cuentas te diviertes y haces lo que te gusta. Las experiencias que me ha dejado personal y profesionalmente. RBD y Rebelde ha sido una gran catapulta para, no nada más para mí, sino para muchos de mis compañeros y pues yo estoy aprovechando todas las oportunidades que se me han presentado y pues bueno, también agradezco a la vida el que me ha llevado hasta aquí. Sin miedos. He cometido errores como muchas personas, ¿no? Secretos. Búscalos en internet y encontrarás. Ni misterios ocultos. Así somos nosotros realmente, aunque parezcamos unos locos inventados, pero así somos. Así es la historia verdadera del RBD. Rebelde es algo que va a dejar huella, no solamente en la música, sino también en el corazón de las personas. También son 6 chavos que han vivido problemas y que todos han salido adelante de ellos, ¿no? Eso es lo que Rebelde quiere dejar y pues esa rebeldía de luchar por uno mismo, ¿no? De nunca dejar que te pisoteen ni que te cambien. Y como diría mi papá, hay que ser para parecer y no parecer para aparentar.